Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dragon City. Cuidado, que ha llegado la hora del amor, el día de los enamorados. Y aquí en Dragon City los dragones están desatados, haciendo cruces a tutti plen, como se suele decir. Bueno, pues desde aquí quiero felicitar a todos los enamorados, que tengan un detallito entre ellos, que si no te pueden regañar y se pueden enfadar y eso no mola. Y a todos aquellos que no son correspondidos, bueno, que lo intenten, que menos da una piedra, nunca se sabe. Venga, a intentarlo, que a lo mejor, es vuestro día. Venga, ánimo y vamos a disfrutar de este juegazo. Continúo avanzando en este juegazo con la intención de llegar a corto plazo a los 800 dragones en mi colección. En juego, a punto de terminar la isla Puzzle, Carnaval de Colores, donde me he quedado sin el dragón rojo. ¡Qué pena! Pero he conseguido a los demás. Colorido, acuarela y ojo, víbora demonio. En cuanto a la isla tablero, he recolectado nada más y nada menos que 15.425 monedas. Faltan todavía 2 días y 1 hora para terminar este super evento y ya tengo la posibilidad de conseguir al dragón azul. Supongo que todas estas monedas me darán para también llegar al dragón viento de cola. Ambos no los tengo. También tendremos esa posibilidad de conseguir al dragón amarillo. Y mínimo tengo que llegar hasta el dragón flor ígnea. Ninguno de los 4 los tengo. Pero en esos 2 días, 1 hora, todavía puedo recoger 600 monedas laberinto cada 8 horas, más las monedas que dé el teledragón, más las monedas que dé la carrera de vuelo, que comenzará también. Y ojo, cuando se acabe la isla de Puzzle, y también en las pruebas, así que a lo mejor consigo al dragón violeta. Ya sería la leche conseguir los 5 dragones en esta tablero carnaval de colores, porque no tengo ninguno de esos 5. Pero ahora lo que toca es ver los 4 dragones que tengo en la torre Nidal y que voy a closenar sus huevos para traerlos hacia los hábitats. Por ejemplo, este dragón víbora demonio conseguido en el puzzle carnaval de colores en un cofre de cumpleaños. Ha sido magnífico este legendario de 4 elementos. No me lo esperaba. Le voy a llevar a este hábitat. Vaya, por un fallo técnico no sale el libro de dragones. Conocemos más sobre este dragón víbora demonio. 4 elementos, fuente, ingresos, punto de maestro, colmillos, fuego y furia. El dragón víbora demonio es una fuerza con la que contar. Aquí tenemos subida, daño, potenciación y rango. Los 4 ataques son óxido, descarga eléctrica, nube espectral, lanzallamas. Vemos que son bastante buenos. Y sus 3 aspectos. Hoy tenemos ya alimentando a este víbora demonio. A mí la verdad que las culebrillas me dan repeluses. Cada vez que veo una en el campo, bueno, y ahora se parece a una escolopendra, también me dan repeluses las escolopendras. Ojo a este dragón víbora demonio, que ya sea quemándolos o mordiéndolos, sus enemigos no tendrán ninguna posibilidad de victoria. Al nivel 7 ya es adulto y me gusta mucho su diseño. Qué pena que no sepamos qué número estaba en el libro de dragones. Pues con este dragón acumulo ya 759 en mi colección. Vámonos de nuevo a esa torre Nidal. Allí está el dragón
energía solar, otro legendario. Este lo conseguí en el evento de las fuentes de energía en la isla Laberinto. Mira qué cabeza más alucinante, ¿eh? Le voy a llevar al mismo hábitat que el anterior, víbora demonio. Ahí tenemos ya el 1464 del libro de dragones. Esta es su animación del otro dragón. Como ha fallado la acción aquí, pues nos hemos perdido esa animación. Ambos dragones van a estar en este hábitat fuego de nivel 2. Que de momento todavía no puedo o no voy a gastar gemas para mejorarlo. Cuando consiga las fichas seguramente. Conocemos los cuatro elementos de este dragón energía solar. La fuente, los ingresos, los puntos de maestro. Es el líder de la revolución para hacer de Dragon City un lugar más ecológico. Vida, daño, potenciación, rango. ¿Qué ataques tiene? Espada de luz, flecha insignia, relámpago, maremoto. Uy, qué flojitos. Y sus tres aspectos. Este legendario, al que alimento, es el dragón energía solar. Ha reunido un equipo de dragones renovables para acabar de una vez por todas con el dragón petróleo crudo. Este era el magnífico y protagonista de las fuentes de energía. Ya tenemos su primer evolución. Madre mía, parece un caballero del zodiaco. Tremendo, ¿eh? Ahí estaba Seiyu para deleitarnos con todos sus amigos del zodiaco. Bueno, pues lo alimentaré hasta el nivel 14. Uno más para que haga la última evolución y me entregue 175 puntos de maestro. Que no se nos olvide que están los eventos en juego del carnaval de colores. Faltan 5 días para reclamar recompensas. ¡Uy! Que ya estoy a puntito, ¿eh? De reclamar, a ver, el color naranja. Oye, 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 que no está nada mal. También está en juego, a falta de 2 días, la colección de San Valentín. Me faltan 3 corazoncitos para reclamar esta recompensa. Aunque ya puedo recoger los orbes del dragón valeroso, del corazón roto y del poción de amor. Y la colección Teledragón, a falta de 21 días, con 18 ya monedas. Pues mira, mira, los orbes del Teledragón cada vez más cerca. Y ese posible cofre Teledragón de oro en el que me toque algún vampiro. Vamos de nuevo a esa torre Nidal porque allí tengo todavía 2 dragones que eclosionar. Y uno de ellos es el dragón colorido, que además de haberlo conseguido en el puzzle carnaval de colores, también le tenía de otro evento en el inventario. Vamos a colocar, pues muy cerquita de los otros, también en un hábitat de fuego. Y ojo, porque es el número 948 del libro de dragones. Esta es su animación. También es otro hábitat de fuego nivel 2. Conocemos todas las características del dragón colorido. Los cuatro elementos, la fuente, ingresos, puntos de maestro, la vida es de color de rosa para el dragón colorido, literalmente. Vida, daño, potenciación y rango. Los ataques son rayo láser, flechas ígneas, prisma de luz y viento de hojas. Y estos son sus tres aspectos. El último no tiene nada que ver con el primero. Empiezo a alimentar este dragón colorido. Esta criatura agraciada solo manda buenas ondas y levanta el ánimo a cualquiera. Toda negatividad alrededor de este dragón se convertirá en un soplo de felicidad. Y es que todos necesitamos un dragón colorido en nuestras vidas. Tenemos su primera evolución. El cambio verdaderamente ha sido espectacular. Y lo tendré que alimentar
hasta el nivel 15 para conseguir su último aspecto. Ahí lo tenemos, como va comiéndolo este juvenil para llegar adulto. Un nivel más. Ahí lo tenemos, me entrega 97 puntos de maestro. Dragón colorido, bienvenido a Dragon City. Vamos con el último dragón que tengo en la Torre Nidal. Y aunque le faltan 16 horas para la eclosión, mira, ya solo tienes que ver el traje que lleva, es del dragón repostero. Utilizo 7 gemas para terminar esa incubación. Y ahí lo tenemos, mira qué contento se ha puesto. ¡Legendario! Ojo, porque a este dragón lo he conseguido por orbes. Supongo que estos orbes los conseguiría en las carreras de vuelo. Pues con 100 orbes lo he invocado en el árbol de la vida y después lo he tenido que llevar a la Torre Nidal. Lo coloco en este magnífico hábitat legendario. Y vemos que es el número 1085 del libro de dragones. ¿Nos hará una tarta en esa animación? ¡Sí! ¡Era obvio! No lo había visto, lo juro. Era obvio que podía hacer una tarta porque ahí están las guindas y la nata. ¡Fenomenal! Hábitat leyenda de nivel 3. No puedo mejorar este hábitat, pero sí vamos a conocer todo sobre el dragón repostero. Vemos sus cuatro elementos, la fuente, los ingresos, los puntos de maestro. Ojo a la descripción. El dragón repostero regenta la pastelería que hay justo al lado de las granjas de las Islas Flotantes. Vida, daño, potenciación, rango. Sus ataques son viento legendario, golpe nuclear, prisma de luz y raíces punzantes. Estos son sus tres aspectos. Mira, 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 mira. Si es que parece que no va a envejecer, aunque crezca. Lo empiezo a alimentar. Todos conocen a este dragón repostero por el ingente pastel que prepara cada año cuando llega el aniversario de Dragon City. ¡Anda! Tú eres el gran repostero de pasteles. Bien, bien. Pues me encantan esos pasteles de aniversario. Lo suficientemente grande como para que todos los dragones de la ciudad reciban un pedacito. Me alegro mucho. Ahí tenemos ya su aspecto juvenil. Y queda alimentarle hasta que llegue a nivel adulto. La verdad que ha sido espectacular conseguir estos cuatro dragones que van a aumentar mi colección. Menos mal que tenía sitio para ellos todavía en los hábitats de la ciudad. Porque la verdad que esto ya de tener casi 800... significa que tengo pocos huecos. Ahí tenemos ya 175 puntos de maestro más que sumar. Y con este dragón ya tengo 762. ¡Qué barbaridad! Pero todavía me quedan aquí algunos huequecitos, ¿eh? Para colocar hábitats. No está nada mal. Bueno, pues seguiremos jugando en esta carnaval de colores para seguir recibiendo más dragones. Ya sabes que te animo a que consigas todos los que puedas y que cada 8 horas se pueden conseguir las monedas necesarias para cada isla. Quedan muchas cosas por hacer que no te puedes perder y ya sabes que las iré subiendo en el progreso al canal en próximos capítulos. Ánimo y paciencia. Esperando que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque sigo jugando e investigando Dragon City. ¡Hasta luego!